Fíjate que el día de ayer también en lo que es la calle Silverio Núñez, entre 14 y 16 del barrio de San Francisco, pues desafortunadamente una persona del sexo masculino fue sorprendida por un infarto en el interior de su vivienda. Pese a que pidieron el apoyo de la Cruz Roja, pues bueno, poco se pudo hacer y obviamente pues esta persona fue trasladada al servicio médico forense para que se le practique la necropsia de ley para luego darle cristiana sepultura como manda la ley. Y pues bueno, ahí el aspecto de esta casa donde se dio la muerte de esa persona fue ayer a las 6:40 de la tarde. Vamos a irnos con información también porque la Secretaría de Seguridad Pública y obviamente la Cruz Roja rescataron a un joven que fue llevado a un centro de rehabilitación y del cual se logró escapar, según confirmaron los vecinos. Es constante ese tipo de situaciones ahí en esta casa de rehabilitación que se encuentra ubicada en la calle 14 entre Madero y Silverio Núñez del barrio de San Francisco. Pues este joven decidió escaparse después de que le dieron severa golpiza. Pues sus compañeros, él respondió el nombre de Lucio Antonio Castillo, logró salir corriendo sobre la calle Ponciano Arriaga, bañado en sangre tras los fuertes golpes que le propinaron los padrinos, estos pelones que pues lo sometieron a golpes. Logró meterse en una vivienda de un vecino ahí cerquita de este centro de rehabilitación y subirse al techo donde cayó desmayado y desde donde fue rescatado por personal de la Policía Estatal Preventiva y obviamente la Cruz Roja. Hasta el lugar, pues los elementos de Cruz Roja le prestaron los primeros auxilios, lo bajaron con una camilla y lo trasladaron a un hospital para que fuera atendido a la clínica del Issste, fue llevado. Pero ahí los vecinos hablaron, vamos a escuchar lo que dijeron respecto a este tema y obviamente al parecer pues lo privaron de su libertad a esta persona, Lucio Antonio Castillo, quien logró salir corriendo de este centro de rehabilitación. Y ya no es el primero, ya van varios que se escapan de este centro de rehabilitación y se meten a las casas de los vecinos. Escuche usted lo que dijeron. Yo cuando me vine para acá, ya tiene, que yo estoy por acá, ya va para 3 años, pero ese ya estaba acá. Uh-huh. Ya estaba. Y ya, cuando menos, digo yo, no sé, unos golpean 6 años, mucho a los muchachos que están en centro de rehabilitación. Todo el tiempo se anda escapando gente de allá. Los maltratan mucho. ¿Sabe por qué? Sí, los maltratan porque mi sobrino estuvo con ellos, pero entonces no con estos, sino unos que están en jardines, y uh-huh. también son los pelones. Y también cuando lo golpeaban, creo, no dejaban que su familia pasara a verlo. ¿Aquí cuánto tiempo ya tiene que estar ese centro de rehabilitación de acá? Pues ya tiene años, porque no le digo que yo, desde que vine yo acá, porque yo todo el tiempo acá crecí y todo, pero yo, bueno, me fui a vivir, me dieron casa a mi esposo y yo me fui hasta Solidaridad Urbana. El que me vine para acá otra vez, pues tiene como, ya va por 3 años que estoy por acá otra vez. Ajá. Pero ya eso ya estaba. ¿El muchacho pasó corriendo? ¿Lo venían siguiendo? ¿Qué? Bueno, yo no vi que pase él, pero sí vi que todos los que venían siguiéndolo, pase, todos venían corriendo. ¿Cómo cuántos venían atrás del muchacho? Como 5 o 6. ¿Pero cómo logra subirse al techo de la casa? No, lo que pasa es que él llegó, así como está ese señor, mire, así. Ajá. Él estaba paradito allá. Él lo vio y lo hizo a un lado y se metió corriendo al patio de su casa. ¿No? Y allá dicen que es donde logró subir, creo, al techito ese. Ya estaba golpeado. Ya estaba golpeado. Pero como se lo acababan de hacer, pues estaba caliente y podía correr todavía. Ya tiene, que le cuento, ya tiene como 1 hora creo que se lo hicieron. Oye, ¿cuál es el llamado que le hace usted a la autoridad? Bueno, pues yo a la autoridad, que vean qué hacen con esa cosa y que lo cierren. Porque acá todo el tiempo, como atropellan a las personas que están allá, se escapan y todo el tiempo andan buscando ellos. Así salen atrás de ellos buscándolo, todos ellos. Y a mi parecer, si mi hijo fuera un borracho, yo no metería a mi hijo así para que me lo maten. No. Mi marido fue uno de esos. Le doy gracias a Dios que mi hijo no cayó en el alcohol. Es un niño calmado, un joven. Bueno, ya es un jovencito, ¿no? Pero es muy calmado él. We'll be right back.
Vamos a irnos con información también de los accidentes que se citaron el fin de semana. Déjeme comentarle que, pues bueno, una camioneta Siena impactó, pues bueno, a un Chevy. Esto fue el pasado sábado al mediodía en la calle Pedro, prolongación de la Pedro Moreno, en la colonia Saskalún, a la altura de la PGR. Fue reportado este sábado el percance entre una camioneta y un auto, en donde la conductora de la camioneta Siena Toyota con placa de circulación de HM8431 impactó al auto Chevy con placa de circulación de HW2038, el cual fue dañado del costado derecho de la parte de su defensa. Al lugar acudieron elementos de vialidad a tomar conocimiento del percance, mientras que los involucrados dan aviso a sus ajustadores. En el caso de la camioneta Siena, llegó su ajustador para el deslinde de responsabilidades sin que hubieran lesionado este accidente que se suscitó el día sábado. El día sábado fue este hecho de tránsito. Déjeme decirle también que el domingo en la madrugada, alrededor de las 2:15 de la madrugada, se dio un incendio que puso en alerta a los cuerpos de socorro, hasta los de Campeche. Estuvo cerrada la carretera en un carril de circulación, la carretera Campeche-Mérida, después de un tráiler Kenworth conducido por Eligio Hernández Rodríguez, de 43 años de edad, originario del Estado de México, que transportaba 45 mil litros de gas LP procedentes de Chiapas con destino a Mérida, Yucatán. Pues bueno, sintió que se estaban incendiando las llantas traseras del remolque. Ahí se generó gran incendio. Obviamente la pipa estaba envuelta en llamas. Personal de la Policía Federal, personal de la Policía Estatal Preventiva y Protección Civil de los municipios aledaños, como es Champotón y Salchacán, acudieron a sofocar el incendio, que ese incendio se dio a la altura de la maquiladora que se encuentra en Salchacán, ahí a la altura de la entrada de subir al puente. Ahí se dio este hecho que llamó a los cuerpos de socorro, tanto de Campeche como Tenabo, Salchacán y Calquiní, quienes llegaron a sofocar el incendio de esta pipa de gas LP. Esto fue el sábado por la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana. Vamos a ir con información del día. También el día de hoy, integrantes del sindicato del Ayuntamiento de Campeche, que encabeza Luis Chap, se manifestaron a las puertas del ayuntamiento, pues pidiendo al alcalde Edgar Hernández cumpla con los pliegos petitorios que se han firmado para los trabajadores, al igual que lo hizo Manuel Bonilla la semana pasada. Esta vez Luis Chap acudió a exigir seriedad en los acuerdos firmados y que se cumplan para beneficio de los trabajadores del Ayuntamiento de Campeche. Ahí también denunció el despido injustificado de Freddy Paul Balán. Escuchemos lo que dijo Luis Chap a las puertas del Ayuntamiento de Campeche cuando fue entrevistado. Adelante. Dolosamente se lo hicieron a él, levantando en un acta administrativa, poniéndole los 10 días, como dice y me comenta él, como faltantes cuando él tiene un comprobante médico, ¿no? Entonces no vemos justo que sea eso así. Aparte de eso, negocian con Bonilla cuando Bonilla no tiene ni si toma de nota, ni se la han dado y siguen negociando con él. O sea, eso igual está mal, nada más presta a suspicacia que ve que el gobierno está en contubernio con él para hoy sí, para fregar a todos los trabajadores. Y eso ya no lo vamos a seguir permitiendo. Hoy sí que vamos a ir con todos los compañeros que ya están con nosotros y los que otro grupo que viene fuerte a apoyarnos. Hoy sí con todo, para que la autoridad igual vea que el trabajador igual tiene quien lo defienda. Por su parte, Freddy Paul Balante, trabajador todavía porque no lo han liquidado, trabajador del área de mercados del Ayuntamiento de Campeche, habló a las cámaras de reportar el crimen. Dice que cuando estaba en Corazón Valiente, en el sindicato de Manuel Bonilla, lo despidieron de manera injustificada, sin que él hiciera algo, y se acogió al sindicato de Luis Chap. Escuche usted lo que dijo. Lo que pasa, lo mismo, como acabamos de repetir el compañero, que mi esposa tiene un tratamiento oncológico en la Ciudad de México. Entonces nosotros tenemos la necesidad de viajar una vez al mes. Pero el detalle está de que el Seguro Social solamente nos da viáticos una vez al mes. Y nosotros tenemos que quedarnos a partir de allá para saber, o sea, los resultados de los exámenes. A veces nos llevamos 15 a 18 días, no sé, y esa vez bajamos, viene la sorpresa de eso. O sea, mi delegado que es... ¿Quién era tu delegado, mío? Del sindicato de Corazón Valiente, pues no hizo su función como debe de ser. O sea, él sabía de antemano cómo se manejan las cosas, pues en verdad yo ignoro todo eso. O sea, no hubo de parte del sindicato apoyo. ¿Cómo se llama tu delegado? Es Cruz.
¿El de Mercado Cruz? Mercado, sí, pero el apellido. Guadalupe Cruz. Guadalupe Cruz, ¿te hablan a tu oficina o a dónde te citan para firmar? Directo a la casa. Pero el documento que donde te dan de baja, ¿a dónde lo vas a firmar? En la subdirección del mercado. ¿Te habla el subdirector del mercado? Sí, sí. ¿Qué te comenta él? Me comenta, pues, por el motivo, los días faltantes. Y yo, pues, comprobé con la documentación del Seguro Social y me llevaron a puro engaño y es lo que pasó. ¿Qué va a pasar hoy día? Pues, ¿es tu denuncia ante...? No, no hay denuncia hasta ahorita. O sea, yo no firmé la baja. Nada más simplemente firmé el acta administrativa. ¡Chihuahua! ¡Restaurante a Chihuahua! Ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. A Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones. A Chihuahua te lleva a la fiesta hasta tu casa con sus remolques y todo incluido. ¡Chihuahua! Otra protesta que hubo en el Ayuntamiento de Campeche fue esta que encabezó Querubín Peralta May, quien es uno de los dirigentes de la asociación Ucubike, es asociación civil que, según Querubín Peralta, aglomera más de 300 familias de distintas colonias como San Rafael, Minas, Mirador, Canisté, Flor del Limón, entre otras, que tienen problemas de vivienda. Pues bueno, pidieron al Ayuntamiento de Campeche se municipalice muchas colonias y obviamente se dote de servicios públicos que hacen falta. Querubín Peralta May, en compañía de un grupo de personas, tomó el Ayuntamiento de Campeche para entregar un escrito al alcalde Edgar Hernández, al cual dijo que como amigo fue a pedir el voto y como amigo lo van a visitar para que resuelva los problemas de servicios públicos que existen en el municipio. Escuchemos lo que dijo Querubín Peralta May. Es una marcha que venimos a entregar un oficio al presidente municipal. Queremos mejores servicios, solución a los documentos, a los terrenos. Se llama el programa de vivienda digna, tanto también por servicios públicos, ya que hay colonias que todavía falta regularizarse terrenos, como es el caso de Mirador. En la colonia Ampliación San Rafael, pues estamos solicitando servicios públicos que son liberación de calle, ampliación de postes, nomenclaturas. Lo que es Miramar, pues también solicita mejores servicios públicos. Y queremos leerle un documento que acabamos de entregar, a ver si ustedes nos lo permiten. 23 de mayo de 2016, oficio 3934, ingeniero Edgar Hernández, presidente municipal, con atención al honorable Cabildo de Regidores. Por esta línea, los saludamos los integrantes de la organización civil Ucubae, quienes solicitamos nos apoye con compra-venta de terreno para los más de 300 familias quienes rentan. Ya enviamos oficio al presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, con fecha 8 de septiembre de 2015, reenviado al gobernador del estado con fecha 22 de octubre de 2015, quien a la vez lo reenvía a CODEVI el 23 de octubre. De igual manera, se entregó un oficio en SEDATU con fecha 12 de febrero de 2016. Buscamos el apoyo del amigo y así lograr un crédito de vivienda, ya que los nuevos fraccionamientos son casas fuera del alcance de nuestros bolsillos. La mayoría de las familias pagan una renta mensual entre 1.000 y 1.500 pesos. Le apostamos a un terreno de los muchos que hay en la capital del estado y en diversas localidades como Lerma, Chiná y Zamulá. Nada es fácil en la vida, pero con su apoyo puede ayudar a muchas familias jóvenes campechanas. Por lo anterior, respaldado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin más por el momento, le reiteramos nuestro afecto, le enviamos un fuerte abrazo y nuestro lema, por mejores servicios públicos en general. ¡Bravo! ¡Mejores servicios públicos! ¡Solución a nuestros problemas! Este oficio está siendo respaldado con firmas de todo lo que hemos estado entregando. ¿Cuántas hoy son, Querubín? Son 300 familias. Hoy vino una comisión de vecinos porque, como saben, que es una hora fuerte. Pero sin embargo, se juntaron más de 50 vecinos de diferentes colonias populares. Aquí estamos la colonia Mirador, Miramar, Talá. Mirador, sector Villa Mercedes. Ampliación San Rafael. Esperanza. Presidente. Camino Real. Canisté. Y diferentes vecinos que vienen desde Héroe en Acosar, diferentes colonias populares. Casi la mayoría de los que están aquí son gente que rentan y ya todos hemos entregado nuestro documento ante CODESBI.
Nosotros humildemente que respaldamos y solicitamos hoy, queremos poner el manifiesto que ya fuimos a diferentes oficinas y hoy nos tocaba venir al ayuntamiento, entregarle un oficio al alcalde que ya está recibido y que sepa que nosotros venimos en busca de la mano del amigo que ayer estuvo en la puerta de nuestras casas y hoy venimos a la puerta del palacio. ¡Viva, vamos con todo! ¡Por una vivienda digna! ¿Cómo se llama tu organización? En riesgo, los vecinos de la calle Nance de la colonia Esperanza, también el fin de semana algún camión pasó y tiró los cables y obviamente una viga que sostenía los cables tanto de alumbrado público como de la Comisión Federal de Electricidad, así como también de las empresas cableras que quedaron tirados en la calle Nance y que forman un riesgo para transeúntes y automovilistas que circulan por esta calle Nance de la colonia Esperanza. Ahí las imágenes están pidiendo la intervención de obviamente la Comisión Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de Campeche para levantar esos cables que ponen en riesgo a la ciudadanía y obviamente rehabilitar el servicio de alumbrado público en la calle Nance de esta colonia Ampliación Esperanza. Ahí los aspectos se los dejo para que usted los observe. Otra protesta que hubo fue en contra de la comuna de Champotón. Acusan al alcalde Raúl Uribe Aidar de incrementar de manera excesiva los impuestos a los, al comercio. El presidente de la nueva sociedad civil Restauranteros de la Bahía de la Mala Pelea, Similares y Conexos, manifestó en conferencia de prensa esta mañana y denunció de manera pública las irregularidades que existen en la comuna champotonera, donde los impuestos hacia ellos se van incrementando de manera excesiva. Julio Novelo Vázquez dio a conocer que el incremento ha sido muy severo, lo que causa graves lesiones económicas a sus comercios. Sin embargo, externó que al parecer esto le importa poco al presidente municipal Raúl Uribe Aidar, pues se cobran impuestos sacados debajo de la manga. Pidió la intervención del gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, para solucionar esta situación, además de necesitar ser incluidos en el plan de reactivación económica, en donde se entablen pláticas directas entre empresarios de la administración estatal, pues el ayuntamiento de Champotón genera desconfianza e incluso corrupción, pues se encuentran inmersos en una crisis económica muy grave y nadie que los ayude. Vamos a escuchar la intervención de Julio Novelo Velázquez, quien habló el día de hoy en conferencia de prensa. Escuche usted lo que dijo. También para nosotros es muy desagradable informarle al Congreso del Estado que ya hay una nueva modalidad de recaudación de impuestos en el ayuntamiento, que nosotros no encontramos legalmente cómo es que lo hacen, ¿sí? Ahora los impuestos son retroactivos. Al tramitar tu licencia de uso de suelo tienes que pagar una licencia de construcción de más de 50 años, cuando no se está construyendo ni remodelado absolutamente nada, ¿sí? Hoy no tenemos una explicación legal. Oscila de 7,000 a 12,000, en algunos casos a 120,000 pesos, para que tú puedas obtener esa famosa licencia de uso de suelo. Verdaderamente, aquí nosotros comprobamos nuestra organización ha requerido los requisitos por medio de oficios ante tesorería y ante lo que es desarrollo urbano. Hoy, de manera prepotente, vamos a decir así, lo pedimos por escrito, porque verbalmente sí nos habían comentado, pero a nosotros nos gusta hablar con pruebas en las que nos podamos llevar a cabo. Nosotros, desgraciadamente, ante estos abusos de autoridad que hoy tenemos en el municipio de Champotón, tuvimos que actuar legalmente y tuvimos la necesidad de ampararnos hasta en un juzgado. Hoy les presento un amparo para toda nuestra organización y todos los miembros. Todos los miembros que se encuentran. Es un amparo porque nosotros
hemos recibido intimidaciones de los mismos funcionarios que nos quieren obligar a pagarlo. Incluso en algunas ocasiones que pasemos con la tesorera a llegar a acuerdos para que se puedan pagar. Por su parte, también el regidor de la comuna campechana, Rafael Minaya Lezama, habló precisamente sobre este tema de la reactivación económica en el municipio de Champotón, que debe ser, al igual que en Campeche y Ciudad del Carmen, pues se les debe de tomar en cuenta, y que el beneficio debe ser para todo el estado, no solamente para dos municipios. Escuche usted lo que dijo el regidor Rafael Lezama Minaya respecto a este tema. Sí, los beneficios fiscales son para Ciudad del Carmen y Campeche. No tienen contemplado, por ejemplo, Champotón, porque pues, ahí Pemex tiene muy poca o a lo mejor nula actividad. Y pues bueno, yo creo que hay otras acciones que se tienen que tomar en cuenta. Esto es un claro ejemplo de que se tiene que ayudar a todos los campechanos, porque si bien Pemex no opera directamente allá, pero es un municipio de paso, donde muchos, cuando podemos, asistimos a degustar los deliciosos alimentos. Y pues este es un llamado de atención para que se le preste, pues más, valga la redundancia, más atención a Champotón, ¿no? Y no permitir que el mismo alcalde hunda a los empresarios de Champotón. Con esto llegamos al final de este programa el día de hoy, lunes 23 de mayo, agradeciéndole que haya estado con nosotros aquí en El Reportero del Crimen, a nombre de mi compañero Olegario Cetina May, de Byron López, Héctor Zavala. Le doy las buenas noches, buenos días para los que nos ven temprano. Nos vemos mañana. Primero Dios.